Hay una amenaza ya solapada de Ábalos sobre Sánchez. Información confidencial habla directamente de que Ábalos ya ha dicho a su entorno que si le van a utilizar como cabeza de turco, Sánchez va a... A caer, que va a tirar de la manta. Lo ha dicho directamente. Ha dicho que Sánchez sabía todo, que estaba al corriente de todo y que no voy a comerme el marrón. Palabras textuales del señor Ábalos. Es un escándalo, amigos, que involucra a todo un gobierno. Ministros de Sánchez, secretarios de organización, presidentes de comunidades autónomas, presidente del congreso, también está involucrado grandes empresas como global y hasta está la señora begoña gómez. todo indica, amigos, que hay un superjefe y un jefe mediano. y en esta trama, donde todo el gobierno está involucrado de forma directa o indirecta, amigos, hay una trama internacional y esa trama internacional conecta directamente con Venezuela, con la narcodictadura de Venezuela, conecta también directamente con el que fue embajador o sigue siendo embajador de esa narcodictadura y con la República Dominicana. Porque las mascarillas es una rama más de lo que está pasando. Tenemos que hablar... De los continuos viajes del Falcon, esos 4.000 viajes de Falcon, muchos de ellos viajes fantasmas a paraísos fiscales. Esos viajes constantes a la República Dominicana. Las maletas de Delcy amigos, la maleta de Delcy... que por cierto ya tenemos las grabaciones, están guardadas. ¿Por qué no se pueden ver esas grabaciones? Donde nos dirían la verdad de lo que pasó ese día. En esas maletas, amigos, se dice que presuntamente podría estar el pago que debía Venezuela a Globalia. Por eso fue al Dama, precisamente al aeropuerto con Delsi, la fea. Estamos hablando que hay todo. Nos lleva siempre a Venezuela. Y es que es un gobierno, amigos, que se debe a Marruecos. Que está directamente de rodillas ante Marruecos. Es un gobierno, amigos. Que solo se ha sacado la punta del iceberg. Porque en breve se va a hablar del saqueo de los fondos, re, fondos europeos. Lo de las mascarillas, lo de los respiradores, lo de los guantes, lo del material sanitario. Es el chocolate del loro. Ahora... Va a salir la trama de los fondos europeos, del saqueo de los fondos europeos. Y todo esto lo tenemos que englobar con un Sánchez, amigos, que las encuestas para las europeas directamente le hacen un roto. Atención, que el Partido Socialista podría desaparecer, al igual que desapareció el Partido Socialista en Francia, gobernando en París. Ojo, que el roto de las elecciones europeas es un rechazo total de la población española contra el caso de corrupción de Coldo y contra la amnistía. ¿Qué va a pasar el 9 de junio, amigos, cuando el Partido Socialista se haya arrasado en las elecciones europeas? Hablan hasta de 15 puntos de distancia respecto al Partido Popular y hablan de que... Lógicamente eso sería el punto final, porque si se cree Puzdemont que en junio va a volver aquí a España, ya le digo yo que no, porque el Tribunal Supremo le ha dicho al prófugo de Guartelo que directamente esa infame ley de amnistía va a ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo. A Sánchez, amigos, se le acaba el tiempo, no tiene nada más que vender a los psicópatas de Waterloo y este señor es un auténtico desastre. Lo vuelvo a repetir, solo está dando las últimas patadas. Un empujocito más y se acabó este gobierno de miseria, de intolerancia. Y un gobierno, amigos, que se califica con una palabra, el gobierno de la mentira. Y recuerden que no les engañe el mentiroso de la Moncloa, que no, que no les engañen, que dice más mentiras que habla, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.